Egun on guztioi eta beti bezala ongi etorri Maite Peña gizarte politiketako diputatuak eta ni neuk nagusiki bi gai aurkeztuko dizkizugu agerraldi honetan alde batetik mendekotasun bat duten pertsonentzako laguntzak izango ditu izpide Maitek eta beste aldetik landa eremurako diru laguntzak azalduko dizkizuet. Baina garrantzizko gaia ikusita zein den Maitere emango diote hitza. Bai, mi esker, Imanol, ba, egunon guztioi eta mi esker etortzeagatik, joan den urriaren 17an mendekotasun prestazioen proposamen berria aurkeztu genuen, gobernu kontseiluan onartu eta gero, aldaketen helburuak honako hauek ziren, inguruko araudi aldaketetara egokitzea, mendekotasun legearen garapena eta kartera dekretua, profesionalek emandako etxeko zerbitzuei lotutako prestazioak sustatzea, zaintzen kalitatea bermatzeko aurrera egitea, eta azkenik aurre hartzea aldaketa demografikoek ekarriko duten zerbitzu eskaeren igoerari. Tal y como se explicó el pasado 17 de octubre, los principales cambios en la nueva propuesta de la nueva regulación de prestaciones de dependencia son los siguientes. Las personas en grado de dependencia 2 y 3 y que tengan personas cuidadoras mayores de 85 años no podrán acceder a la prestación económica de cuidado en el entorno familiar ni seguir con ella tampoco. Tienen, en cambio, la opción de acceder a la prestación económica de asistente personal con una cuantía superior. Igualmente, se elimina el requisito de 3 meses en la lista de espera para la prestación económica vinculada al servicio y se flexibiliza la continuidad de la prestación. Se regulan los requisitos de cualificación personal de la prestación económica de asistente personal. Se regula la formación básica obligatoria para nuevos cuidadores familiares y se plantea un seguimiento individualizado. Era berean, mendekotasun prestazioen proposamena aurkeztu genuenean, bidea ireki genuen alegazioak aurkezteko. Gauza korrela, zenbait batzarkidek, udalek, eudelek berak, hirugarren sektoreko entitateek eta herritarrek beraiek ere zenbait alegazio aurkeztu dizkigute mendekotasun prestazioak alden neurrian hobetzeko. Y después de que diéramos a conocer la propuesta, como decía, se han presentado por diferentes colectivos diferentes alegaciones que, tras haber analizado las mismas, hoy el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral ha aprobado el texto definitivo del decreto de prestaciones en el que se han incluido, entre otras, las siguientes modificaciones respecto al borrador de decreto que ya les dimos cuenta. Por un lado, se añade como finalidad de la prestación económica de asistente personal la plena inclusión y participación en la comunidad. Se exime de la formación obligatoria a personas cuidadoras de 75 años o más. Se incluye entre los criterios para el seguimiento de los cuidados la prevención del acoso sexual y sexista. Y se amplía el plazo para adaptarse a los nuevos requisitos de la PC a 1 año. Prestazioen zenbatekoei dagokienez, honako hauek dira irizpideak. Azaldu genuen bezala, mailak desagertzen dira eta graduak geratzen dira, eta ondorioz, gehienezko zenbatekoak aldatu egiten dira. Oro har, mendekotasun gradu altuenak indartzen dira. PSaren zenbatekoak indartu egiten dira, horrela prestazioa erakargarriagoa izateko. PAP-en gehienezko zenbatekoak ainditu egiten dira 2 eta 3 graduentzat. Como decía, como consecuencia de las alegaciones aceptadas, las cuantías máximas de las prestaciones se han modificado respecto a la anterior propuesta. Entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2018 y los nuevos importes los tienen ustedes a su disposición. Manatu ditugu manatu zaizue paperean,
Eta laburbilduz esan dezakegu Gipuzkoako Foru Aldundiak zenbait alegazio onartu ondoren honako hauek dira prestazioen araudi berriaren ondoriak. Aldundiak azkenean 4,4 milioi euro gehiago bideratuko ditu mendekotasun prestazioetara, alegia aurreikusita zuena, baino ia milioi bat euro gehiago. Bestalde bi eta hiru mendekotasun graduetara 4 milioi zuzenduko dira. PEAPA 3 milioirekin indartuko da eta aldaketak 2018ko urtarrilaren batetik aurrera eragingo die guztiei. Ez eskaera berriei bakarrik, derrigorrezko prestakuntzari izan ezik. En resumen, después de que hayamos aceptado varias de las alegaciones presentadas, la nueva regulación de las prestaciones de la dependencia tendrá estos efectos. Invertiremos 4,4 millones de euros más. Se destinarán 4 millones a los grados de dependencia 2 y 3 y la PEAP, la prestación económica de asistente personal, se impulsa con 3 millones de euros. Y, finalmente, señalar que los cambios se van a aplicar a partir del 1 de enero del 2018, a partir del próximo enero, no solamente a las nuevas solicitudes, sino a todos los perceptores, salvo en el requisito de formación obligatoria. Tagunda. Bueno. Osondo, ba, leno aipatu bezala, 2018an Gipuzkoako landa eremua bultzatzera bideratutako bi deialdi onartu ditugu gaurko kontseiluan. Lehen deialdiak nekazal ustiapenetarako inbertsioak eta landa eremuaren garapena sustatzea du helburu. 2.750.000 euro inbertituko ditugu diru laguntzetan eta landutako lan ildoen artean hauexek dira ba gure ustetan garrantzitsuenak. Ustiategien ekoizpena merkatuaren beharretara egokitzea, enpresa kudaketa eta ustiategien errentagarritasuna hobetzea, ekoizteko ahalmena handitzea, ingurumen iraunkortasuna hobetzea, aberen higienea eta ongizatea, elikagaien segurtasuna, ekoizpenen ibilbidea eta laneko segurtasuna hobetzea aintzat hartuta, eta inbertsio berritzaileak ahalbidetzea. Diru laguntza horiek garrantzia handia dukate Gipuzkoako ustiapenen modernizazioa errazteko, makinaria eta teknologia berriak txertatuz. Eta baita, nola ez, ingurugiroaren eta jasangarritasunaren ikuspuntutik ere badute garrantzi berezia diru laguntza hauek. Gainera, azkenengo urtetako datuak eta balantzea eginez, ulertzen dugu diru laguntza hauek oso harrera ona izaten ari direla eta lagungarri direla Gipuzkoako nekazaritza sektoreak etengabeko hobekuntzarekiko duen jarrera bultzatzeko. 2017an, aurten 142 ustiategi izan dira onuradunak guztira, eta ulertzen dugu ba, ez dela nola nahiko datua, datu garrantzitsua da, eta horrek ere adierazten du ez bakarrik jarrera, baizik eta zen nolako lana egin den ba, ustiapen guzti hauetan ba, benetan modernizatzeko. Eta bigarren deialdiak nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak arautzen ditu. Nekazaritzan ondo prestatutako eta trebatutako gazteak behar ditugu, eta horiek sartzea da landa garapen politikaren beste ardatza bat. Belaunaldien erreleboa bultzatu nahi dugu baita sektore honetan. Kasu honetan, 2017 urtearekin alderatuta, 30.000 eurotan handitu ditugu aurreikusitako diru laguntzak, eta guztira 840.000 euro izango dira. Diru laguntza hauei esker, aurten 20 gaztek hasi dute bere bidea sektorean, enpresa berriak sortuz edo martxan zeudenak beraien gain hartuz. Lehen sektorearen egitura indartzeko, landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzeko eta etorkizuna beraiekin batera eraikitzeko balio dute diru laguntza hauek guztiek. Eta horregatik ematen diogu baita
bere biziko garrantzia eta horratik ere ja dagoeneko gaur onartzen ditugu, naiz eta oraindik 2018an sartu ez, baina orain onartzen ditugu, ba, sektorea beak ere ba, diru laguntza hauen berri izateko, eta desburokratizazioan oinarritutako politika honen barruan, ba, beraiek ere tramite izapide guztiak ba, alduten neurrian ba, hasteko. Decía, por tanto, que el Consejo también ha aprobado dos convocatorias destinadas a impulsar el primer sector de Guipúzcoa de cara al 2018. La primera de ellas tiene por objetivo apoyar las inversiones en las explotaciones agrarias y el desarrollo del medio rural, para lo cual se otorgarán ayudas por un importe de 2.750.000 euros. Y entre las distintas líneas de trabajo están la adaptación de la producción a las necesidades del mercado, la mejora de la gestión empresarial y la rentabilidad de las explotaciones, el aumento de la capacidad productiva, la mejora de la sostenibilidad medioambiental y la seguridad laboral y las inversiones innovadoras. Este año ya se han beneficiado un total de 142 explotaciones. Y la otra convocatoria aprobada tiene por objeto apoyar la creación de nuevas empresas por jóvenes agricultores y agricultoras. Es uno de los ejes del desarrollo rural, el de ir incorporando a jóvenes cualificados y bien preparados al sector agrario, facilitando además de esta manera el relevo generacional también en este sector. Y en este caso se han aumentado las ayudas previstas respecto al 2017 en 30.000 euros hasta un total de 840.000 euros y además, tanto en una convocatoria como en la otra, hemos adelantado los tiempos. Son ayudas de cara al 2018, pero que las aprobamos ahora para que todo el sector tenga conocimiento de estas ayudas y pueda también empezar a trabajar. Y este año, por destacar también otro dato, en esta línea de apoyo permitió incorporarse al sector a 20 personas menores de 40 años, bien creando nuevas empresas o bien haciéndose cargo de explotaciones que ya existían. Las subvenciones tienen como objetivo contribuir a vertebrar el sector, a este primer sector tan importante en el territorio de Guipúzcoa. Para la Diputación siempre ha sido una prioridad poner en valor la actividad económica que realizan nuestros baserritarras y el medio rural en general, para así construir también el futuro de este sector, también teniendo en cuenta la participación de nuestros baserritarras. Eta hauek dira gaur nagusiki hartu ditugun erabakiak, eta hemendik aurrera, bazuen galderi erantzuteko prest. Sí, bueno, los cambios han sido solicitados en concreto. Bueno, hemos abierto un poco más la participación a lo que estaba estrictamente regulado. Aportaciones ha realizado el Ayuntamiento de Andoain, Malen Etxea, Asociación de Mujeres Inmigrantes, Podemos Aldugu Batzarki de Taldea, Euskal Herria Bildu Taldea, Usurbilgo Udala, Urnietako Udala, El Cartu. También hemos realizado un contraste por las comarcas con técnicos municipales y de ahí también se han recibido aportaciones y también hemos recibido aportaciones de usuarios que a título particular nos han transmitido sus sugerencias, ¿no? Valoramos positivamente el proceso participativo. Entendemos además que todas las propuestas que se han realizado tenían el objetivo de mejorar el decreto de prestaciones y como así lo hemos entendido, ha habido bastantes que se han recogido. Había algunas cuestiones que se han acordado con Eudel, como por ejemplo era el seguimiento municipal, o sea, el seguimiento que se va a realizar, puesto que, como ya expliqué la vez anterior que comparecimos con este asunto, es muy importante la coordinación con los ayuntamientos y era principal. Luego hemos tenido también admitir
el alargar el plazo para adecuar a los nuevos requisitos de 6 meses que planteábamos a 1 año. Hemos eximido de la formación a los mayores de 75 años, como he comentado. Bueno, pues ha habido varias alegaciones que se han tenido en cuenta y también se han modificado las cuantías de la propuesta inicial, bueno, fundamentalmente a propuesta de los usuarios. ¿La cuantía total de estas prestaciones a cuánto asciende? ¿Son 4,4 millones más? En total son 60 y serán ahora 63 millones de euros anuales, como podéis observar. Es una cantidad muy importante, pero más allá de lo cuantitativo, cualitativamente es un instrumento muy importante para atender a la dependencia. ¿Y se puede saber cómo se hace ese seguimiento? ¿Se ha acordado con el modelo? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, estamos en ese proceso. Lo que sí queremos hacer es, y además en absoluto respeto a los niveles competenciales, ¿no? Compartíamos con Eudel la necesidad de hacer un seguimiento no solamente ya de las prestaciones económicas de la dependencia, sino en general del estado de las personas que están atendidas en casa, y lo que sí hemos compartido es esa necesidad y el que se hará de manera conjunta para que esos datos que se obtengan puedan beneficiar tanto a la atención de los ayuntamientos como de la Diputación. Estamos ahí en ese proceso. Vamos a realizar la formación por comarcas y, bueno, en breve os podremos detallar ya cuándo se iniciará. Bueno, euskaraz tarderaz, ¿no? Bai. Ez, guk ulertzen dugu Aralarreko bideak hobetzeko egitasmoaren arrazoia, bertako artzainen bizi baldintza babestu eta irisgarritasun baldintzak eguneratzea eta hobetzea zuela, eta hori izan xede nagusia. Artzaintza bera delako Aralarreko balio kultural eta naturalak babestu eta bermatzeko aktibo nagusia. Hori ben eta berriro esan dugu. Eta Aralarreko pistak hobetzeko eta horre egin diren obra guztiak, mankomunitatea osatzen duten herriek eskatua da, hori ben eta berriro azpimarratu nahi dudana ideia da. Batzar nagusietan ere eztabaidatuta eta batzar nagusiko babesa du. Legeak ezarritako prozedura guztiak ere bete dira, eta administrazio eta ingurugiro ikuspegitik ezarritako prozedimentu guztiak ere bete dira. Momentu honetan salaketa bat dago eta instrukzio fase baten gaude epaitegietan, eta orain gure asmoa da bihar zuzendari batek, Arantxa kasu honetan, joango da eta azalpen guztiak emango dizkio tokatzen denari. Guk ez daukagulako ezer iskutatzeko, aldiz nahi duguna da gaina gardentasun osoarekin ondo adierazi prozesu guztia nola garatu den, zen nolako erabakiak hartu diren, espediente guztia ondo adierazi, eta ulertzen dugu hartu dugun erabakia beti izan dela azainen mesedetan. Decía que en relación a las pistas de Aralar, es verdad que mañana hay una directora que va a ir a declarar, porque así se la ha solicitado, y la Diputación Foral de Gipuzkoa, pues en estos momentos irá a los tribunales a dar cuenta de cómo se ha tramitado toda la gestión de las pistas de Aralar. Entendemos que la Diputación no ha hecho otra cosa que respetar la demanda de los pastores de Aralar, que son los verdaderos protagonistas en el mantenimiento como un bien cultural y natural que hay que seguir protegiéndolo, y hemos trabajado de la mano de los pastores de Aralar todas las obras de acondicionamiento para que también Aralar tenga a futuro, también tenga vida.
Y desde ese punto de vista, la Diputación Foral de Guipúzcoa no ha hecho también más que respetar la demanda y la necesidad que en más de una ocasión han transmitido los pastores. Ha tenido en cuenta también la petición de los pueblos que conforman la mancomunidad. Tiene también desde las Juntas Generales de Guipúzcoa apoyo absoluto. Y en estos momentos, pues no olvidemos que estamos en una fase de instrucción en la que se demanda información por parte de los tribunales y la Diputación, pues de una manera transparente, va a dar cuenta de cuál ha sido todo el proceso y va a dar también cuenta y entregará todo el expediente a los tribunales. No, va una directora. No se sabe. No se sabe, pero por ahora la que va es Arantxa Aristimuño. Eso es. Mañana solo va Arantxa. Insisto, a ver, que estamos en una fase de instrucción. Entonces, bueno, pues no sé si serán llamados otros directores o técnicos. Bueno. A quien llamen de la Diputación iremos encantados, porque no toca más que de una manera transparente y responsable dar cuenta de cuál ha sido todo el proceso. Beste gairik, ez, eskerrik asko.